Buenas chavales, ¿qué tal estamos hoy? Pues mirad, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dofus 2.0 en el que seguimos haciendo las misiones de Astro como lo que estamos haciendo últimamente. Pero en esta parte tendremos algo especial porque bajamos a al subterráneo de Astro y nos volvemos un poquito locos en el cementerio de Astro, vamos. Se nos va un poco la pieza allí dando vueltas. Y nada, así que ya sabéis, si os gusta el vídeo, dale a like, dale a suscribirse. Nos vemos. Chao. ¿Dónde está la bota? No, yo no hay ratitas. ¿Pero la rata de biblioteca? Para encontrar el pergamino, supongo que tiene que estar aquí. No, tengo que bajar. Me van a hacer bajar. Bueno, pues vamos a ir. Había por aquí una entrada de alcantarilla. Si mal no recuerdo, estaba por aquí. ¿Dónde estaba? Bajo el flan. ¿Ve? Vamos a saber que había algo por algún lado. Menos mal, Chafi, Chafi, parece, o sea, es como mi conciencia. Está ahí. Vamos por aquí, vamos por allá. Cazadora de rata, y encima un gato. Vamos a ver. No sé por qué. Está así. No, no se la meto la mini rata, destruyéndose, ¿no? O tengo que ir exactamente debajo. Vale, hay una verde, un eso verde por aquí. Vale, ahí. Soy Córdoba. ¿Qué te parece? Vale, me parece que aquí hay otra. Pero aquí no hay más. Sí. Había una, ¿no? No la mata. Es que se nota. Es que se nota. Bueno, parece que voy ahora a esa, ¿no? Es que me da un pelín. Ipa. No sé si. ¿Qué crees? Ah, vale, que va cambiando. Va cambiando de zona. Es que veo que la. Que tienen poca. Poca vida. Veo que tienen poca vida. Es lo que pasa. Vale, ¿qué tengo que ir otra vez aquí atrás? Porque. Creo que tengo que matar una rata, tengo que venir aquí. De verdaderas ratas de biblioteca verdaderas. ¿Estuche de qué? Vale, ya salí. Vale, tengo que salir para fuera. Tengo que salir. Y ahora le vamos a entregar el estuche de cuero en el hablado. Aquí a la señora, creo que de. A Slim, aquí. Debe estar aquí. Debe la chica esta. Vale, voy a ver a. A primera.
Venga, va, vamos a ir. Leer el pergamino traducido. ¿Esto está aquí arriba? No sé, yo busco. A ver, fíjate, ¿dónde tengo que ir primero? Pues... yo le doy vuelta a la cosa. Ay, no, no. Vamos a cortarlo. No sé si es esta, o empecemos la siguiente. Aunque creo que en esta ubicación no hay otra cosa. No sé, se ha quedado ahí. Tendré que bajar. A ver qué hay ahí. Vamos a ver. ¿Lo vamos a llevar al cementerio, manzano? Vale, misión autorizada. Tenemos que ir ahora. Yo no tengo un rastro en la parte de este del cementerio. Sur. Este. Tiene que estar por aquí, más o menos. No. No, no, no. Sur este. Entonces tiene que ser, lo que yo digo, tiene que ser por una zona de por aquí. Supongo que lo tendré que matar ahora. O este, el rifle este no estaba aquí. No, no puedo entrar. Es un poco difícil. No me ves capaz de hacerlo. Como tú quieres, tío. Si quieres echar, yo lo voy a intentar. Si me quieres echar por una mano o algo, pues de lujo. ¿Qué dices? Encuentra la acción cerca del pájaro de fuego. Te lo he visto por aquí arriba. Pero no, espérame. Vale, vale. Pero no está ahora, ¿eh? Vale. Oye, siguiente cuando llegue a casa, ¿dónde está ahora? ¿Que está en trabajo en el número? No me lo parece. Ah, vale. Yo creo que era para por aquí. Tres. Uno más arriba, puede ser. Ahí. A ver, recoge tierra. Cerca de la crista de Mutas. Cerca de la crista de Mutas. No hay nada. He visto gárgolas y digo, pues... vale, un centro. Está abajo. Gárgola. Me lo vamos a dar este. Vamos a darle. Y se cura. Bueno, le queda 90, ¿eh? ¡Ojo! A ver, tontito. No llega. Porque lo he hecho, pero lo tiene que hacer. Esta gárgola tenía, tiene 50%, pero bueno, bastante le estoy quitando, ¿eh? Vale, los dos cinturones. Venga, vamos ahí abajo. Son tres cinturones. No, dos. Pone, arranca dos cinturones a la gárgola y colócalos en la una con la tierra y la reliquia.
Vale, tengo que ir por la reliquia de contra metros. Una sagrada. Ah, bueno, vale, vaya, ahora mato a otro. ¿Los espectros? ¿Los espectros qué son? ¿Los estropajos? ¿Dónde está la misión? O los barquifos estos. El pulpo, me están dando el pulpo, me queda media vida. Se quita mucho. Estoy para los ataques, ¿eh? ¿Has matado? Tú. No puede ser, mía. Está volando. Bueno, con los glifos. Bah, me he pasado delito. Me he pasado listo. Vale. A ver, vamos a ir. Me he pasado listo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir otra vez al cementerio. Vale. La gruta, ¿no? O sea, cerca de la cripta, de brutas. O sea, tendré que ir a todas las casitas. Pues esto solo es petro. Venga, pues empezamos bien. Pues empezamos bien. Tú no debes de pegar dos veces. Ni pájaros, sí. Ya se ha muerto. Corre, corre. Recoge tierra cerca de la cripta de bruta. No me voy a meter con cuatro meses. Recoge tierra. ¿No se había ido pasando por todo el sitio? Hasta que... Pues no me deja pasar. Hasta que vea algo que me deje... No. Pero si tengo que tener 12, tengo 300, ¿no? Ya. A ver, arranca el cinturón de la gárgola y colócalo en una urna con la tierra y la reliquia.
Hola, cangrejo, ¿qué tal, tío? Siento por ahí. Ah, bien, 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 se agradece, tío. ¿Cómo te va entonces? ¿Lo llevas bien? O sea, aquí, por aquí todo bien. Todo bien, todo bien. Pues no sé por dónde se entra por ahí. Sí, estamos aquí intentando entrar de alguna forma a la zona esa porque. No se puede. Me está rayando. Me está rayando. Porque no puedo colocarlo. Se queda por aquí. Pero es que no. Ahí tiene que haber un problema. De una forma tiene que ser por la. Por ningún sitio en esto. ¿Qué pasa si no me van a pasar? Voy a ir por aquí. Por aquí. Vale, o sea, necesito. Tengo que entrar. A ver, con los cinturones y la naranja. A la gárgola. Y colocamos en la urna o la tierra y la reliquia. Vamos a ver. La urna. Tengo tres. Vamos. A ver si no me acuerdo. Con la tierra y la reliquia. Explica. No, 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 no. No sé, voy a seguir esperando un poco más por debajo. A ver si por una casualidad hay algo por aquí que se me está escapando y no me estoy dando cuenta. Ahora para el mantenimiento. Vale, vale. Cachéis bendición, igual no puedo. Pues son dos peas, no puedo, ¿por qué no puedo? Ya sabes, en tal casa, ¿eh? Si quieres, ¿eh? No hay obligación. Aquí me has matado el huevo. Vale, ya no me dan mal. Vale, eso. Entonces, ¿cómo te sientas? ¿Dónde no? Hay algo. Sé que hay algo. Hay algo que se me escapa. Voy a contar. ¿Qué hay en tu casa? No tengo ni idea. No, tengo ni idea. Estoy dando vueltas. Gracias por ese caso de Gai con el personita. ¿Qué tal? ¿Cómo vi? ¿Qué tal ha ido el directo y qué estaba yo haciendo? ¿Cómo ha ido la cosa? A ver, misión. Leyenda del otoño. Sí, la he cambiado. Sigue sonando rara, pero bueno, no pasa nada. O sea, sigue sonando doble, pero bueno, no pasa nada. Siempre se te junta la hora, ¿eh? Siempre se te junta la hora. Bueno, no pasa nada. Voy a hacerle la cena. Que si no, se pone
Es bueno, está segura. Está ahí. Sí, sí. Seguro. A ver si consigo averiguar de dónde tengo que entregar las cosas. Aunque. No puede ser que tenga que ser aquí. Y me estoy rompiendo yo la cabeza intentando entrar en un sitio. Ahora que estoy leyendo. Pues no, ahí no hay. A ver, haciendo facilidad. Madre mía. Vale, ahora hay que darle la vuelta porque no podemos entrar por aquí. No lo veo. Pero, subí. Atleta. Para pasar de mapa, tienes que ir a 2 menos 11. Vale. Hostia, que han regresado, tío. ¡Vamos! ¿Qué nos han dado? A ver si nos han dado algo guapi guapi. Nos han dado una mierda. Ha sonado a que hemos hecho la misión. Vale. Opa. Entonces, a ver. ¿Tres de agua? Trébol, ortiga. Trébol no tengo, ortiga tampoco. Ortiga sí, sería pulmón mágico. Pues nada, chicos, tenemos que ir. Vamos ahí, grupo por ortigas. Pulmón mágico que creo que tengo también aquí. Agua. Vale, ortigas tengo aquí. Ah, polvo mágico todavía está ahí. Bueno. De esta forma. Vale.
Vamos a ver, vigilancia en la pradera. Vamos a matar 12, ¿no? 12 larvitas. Que seguro que peguen. Y poco ni poco. Y yo creo que me la estoy matando bien. 16, 18, 18, 19. Madre mía. Madre mía. Te lo voy a dar ahora. Lo ponemos de cebo. Lo ponemos de cebo y está todo mucho mejor. Mira los goblins. Yo tampoco me lo creo. ¿Tú me gusta el dinero? ¿Tú prefieres ir solo? Este es lo único que no. Gracias.